Miren, pero quien asimila y luego se recupera bien rápido y luego vuelve a tener otra cita, que espero que ahora sí sea la buena, mi Luis Fernando. Sí, estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti, Luis Fernando. Con todo cariño, en todas mías. Con todo cariño. Con todo cariño. Vamos a ver tu cita. Ándale. Pues mi cita con Luis Fernando estuvo súper padre, súper divertida. Me encantó su forma en la que le respondió a mis compañeros, siempre y cuando, bueno, me defendió de muchas cosas en las cuales ya se dio cuenta en estos momentos que no soy como ya, como todos dicen, que soy el todas mías. Eso de que es el todas mías, la verdad es que no lo creo. En el coche nos estuvimos disparando. Él me dio muchas veces en la cabeza. Yo no lo alcanzaba a ver, porque como estoy chaparrita, él, por más que me hacía para arriba, no lo alcanzaba y creo que no le di. Pues creo que ella todavía sigue recordando algo y siempre lo recordará. Lleva en su mano izquierda, a la altura de la muñeca, un tatuaje de su ex. Y bueno, me preguntó sobre mis tatuajes. Tengo 11 tatuajes, pero me preguntó por uno en especial de un exnovio que tenía desde hace mucho tiempo. Yo creo que no podría yo tener una relación con una persona que lleva plasmado ya de por vida a un ex. Yo siento que sería mucho pelear. Pero sí, como que le dio mucha curiosidad de que a lo mejor y no he cerrado ese ciclo porque todavía lo tengo ahí y no me lo he tapado. Creo que existe el cómo quitarse el tatuaje con rayos láser, me parece. Digo, son cosas que pasan y a veces nos arrepentimos, pero pronto voy a tapar ese tatuaje. Siento que sí hubo química y me agradaría tener una relación con él. Me gustó mucho, muy agradable. Una cita divertida, agradable. Sí te gustaría iniciar una relación de pareja con Luis Fernando. Sí, ¿por qué no? Pero a ti te hace ruido lo del tatuaje, Luis Fer. Sí, de hecho, bueno, no voy a tocar ese tema mucho porque es cosa que a mí no me corresponde. Pero... A ver, ¿podemos verlo? No, yo diría que mejor así. Ay, pero yo lo sí, quiero no, ver, yo sí, soy bien chismosa, bien. Yo sí quiero verlo. A ver, ¿cuál es? Ay, casi ni se nota, ya se le está borrando. Bueno, es que también tengo otro atrás. Ah, ¿otro con el mismo nombre? No, ¿también del ex? Con otro. Ah, ¿de otro ex? ¿Ya has tatuado a cuántos ex? Ay, Adhara. Dos nada más. Dos nada más, porque fueron importantes en tu vida. Sí. Oye, pero lo que no fue en tu año no es tu daño. Pues sí, pero como que yo no puedo... Es que es como si yo trajera una playera de amo a mi ex. Está bien. Tienes toda la razón, Luis Fer. No puedes con eso. Entonces, bueno. Entonces, ¿hay pareja? No, ¿no hay pareja? ¿No? Sabe que me la pasé de lo mejor, pero no. Bueno, no tenemos pareja. Ay, ay, pues no tenemos pareja, señores, tenemos bateado. Ya eres bate, bate. Perdón. Anda lastimada y todo, ¿verdad? ¿Del gocha? No. ¿Tuviste un accidente? ¡Bateado! ¿Qué accidente Oigan, tuviste acá? Yo voy a cerrar la pregunta anterior. Que estoy de chismosa porque tuvo un accidente. ¿Qué te pasó? Trae el cuello lastimado y el dedo y todo. ¿Qué pasó? Pues es que ayer salí con unos amigos y estábamos en las cuatrimotos. Y se volteó la moto. Y por no agarrar bien el volante, me volteé con la moto. Ay, hay que tener mucho cuidado. Pero mira, tu amigo Luis Fernando te va a chiquear un ratito. Muy siempre bien. Y cuando no vea tu tatuaje. Oigan, el 70% dice que sí es posible tener una relación a distancia. No, yo creo ¿tú qué que crees? Como, pues yo creo que sí, mientras haya comunicación, ¿por qué no? Confianza. ¿No? Confianza. Confianza. Oigan, confianza. ¿Qué les parece si abrimos todo, el juego, ¿no? el siguiente juego enamorándonos? Y ahora sí. Les pregunto, ¿es buena idea tatuarse el nombre de tu pareja? Yo que amo los tatuajes, les digo, regla número uno, nunca te tatúes el nombre de tu pareja. Ahí está. Vámonos. Pero ya se pueden borrar, ¿eh? Sí, ya. Sí, también. Pero que nuestro público opine, por favor, en jueguenamorándonos.com. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.